Es impresionante, ¿verdad? Las pinturas no eran las únicas obras maestras. ¿Ya te has cansado? Tengo asuntos más preocupantes entre manos. Ya somos dos. Hay muchas cosas que queremos rescatar. Ya estás aquí. ¿Te sientes mejor? ¿Cómo nos encontraste en el caldero? ¿Y qué hiciste con los demás antes de que me desmayara? Directa al grano, ¿eh? Bueno, baste decir que estábamos vigilando atentamente a Hefesto, sabiendo que podría sernos útil. Tu treta no nos engañó. En cuanto a mi pequeño truco, solo fue una sobrecarga sensorial, seguida de una descarga de energía. Gerard y Eric quedaron desorientados temporalmente debido a sus escudos, pero tú perdiste la conciencia cuando te saqué. ¿Quizá un desayuno sirva para recomponerte? Era tu casa. La que recreaste para Beta, en el canal que compartiste. Qué perspicaz eres. Por aquí, por favor. Después de todo lo que ha hecho tu pueblo, ¿crees que me voy a sentar a charlar contigo? No son mi pueblo. Nunca lo han sido, y ahora menos aún. Te lanzaste al espacio con ellos. Y convivisteis durante 1000 años antes de volver. ¿Por qué de repente los traicionas? Fácil por esto. Mi antiguo foco. ¿Lo has reparado? Pero entonces has visto cosas increíbles. Lo que has logrado en solo 2 décadas de vida. Yo llevo 1000 años a mis espaldas y ni me he acercado. Siento haber violado tu privacidad. Debí hacerlo. Para poder comprenderte. Para que me iluminaras. Tienes mucho en común con Elizabeth. Su pasión, su sentido del deber. Su integridad. Al ver todo esto, me avergoncé de la compañía que frecuentaba. Lo único que deseo ahora es ayudarte. Aunque suponga detener a tus amigos. Tú lo has dicho. Por favor, siéntate. Bien. Así mejor. Ahora hemos de recuperar a Beta y a Gaia a toda costa. A estas alturas ya sabrás que Gerard pretende usar a Gaia para reiniciar la biosfera. Y rehacer la Tierra con unos parámetros que solo se adecuarían a los inmortales. Eso matará a todos los seres vivos del planeta. Él lo llama una instalación limpia. No si antes lo detengo. No si lo paramos. Cuando él y los otros desaparezcan, podremos colaborar y cumplir el sueño de Elizabeth. ¿Beta te contó que hay una compilación de la base de Apolo a bordo de nuestra nave? Es una colección completa del saber humano. Con ella y Gaia, podemos hacer todo lo que Elizabeth se propuso. Sanar la biosfera, educar a los habitantes de este mundo, elevarlos. Crear el mundo que ella imaginó. No nos adelantemos. Por lo que he visto, tus amigos son invencibles. Te agradecería que dejases de llamarlos mis amigos. No son invencibles. Es más, un amigo tuyo ha hallado un modo de vencerlos. Silence. Ah, es una hormiguita.
ha formado un poderoso ejército para arrasar la apreciada base de Gerard. Regala y sus rebeldes. Ahora se dispone a lanzar la ofensiva final contra la capital, Tenak. Cuando gane, tendrá toda la tribu bajo su mando. Cientos de guerreros y máquinas con los que atacar la base. La han engañado. Todos van a morir. Bastará para romper las defensas de Gerard y permitir que Silence lo mate. A él y a los demás. Con el arma que ha desarrollado. Sí, ha averiguado cómo evitar nuestros escudos. Es un hombre verdaderamente excepcional. Lo ha previsto todo. Salvo nuestra presencia. Verás, mientras su ejército echa abajo las puertas de Gerard, tú y yo nos colaremos por una entrada trasera. Una que solo yo conozco. Y mientras Silence y mis amigos estén ocupados combatiendo, recuperaremos a Beta y a Gaia. Te dije que quería ayudarte, en serio. Primero Val. Ahora Ekarro y los Tenak. Tu plan acabaría con toda una tribu. Debe haber otro modo. Estamos en una situación desesperada, es cierto, pero te aseguro que no la hay. ¿Recuerdas Sirodon? El sacrificio de Elizabeth. A veces deben morir muchos para que crezca un nuevo mundo. Si parece imposible, mira muy dentro. Espera. El canal de datos. Aún existe, ¿verdad? Necesito que lo abras. Debo hablar con Beta. Imposible. Podrían detectarnos. Hay que arriesgarse. Hay otro modo, uno en el que los Tenak viven. Pero nosotras no. Si los otros... Si quieres ayudar, ábrelo. ¿Qué le están haciendo? Disociación en realidad virtual. La fusión manual de Festo requiere horas y horas de tediosa microgestión. Si se resiste, ejecutan simulaciones para que sienta aislamiento y desesperación. Beta, ¿me oyes? Solo tienes que aguantar y trabajar en la fusión. Entonces creo que podré. Te avisaré en su momento. Aguantarás. Mientras sepa que vendrás a por mí, aguantaré lo que sea. Muy bien. He hecho lo que pediste. Ahora creo que deberías explicarme tu plan. Haré que Silence no use su ejército. No es necesario. Solo el arma que creó para atravesar los escudos.
¿Y cómo es que lo vas a conseguir? ¿Pidiéndolo por favor? Sin Regala y sus rebeldes no tendrá otra opción. Contará con nosotros. ¿Y para hacer qué? ¿Qué le has dicho? Eso queda entre mi hermana y yo. Seremos la opción de Silence para asaltar la base. Ya te lo contaré. Pero antes debo hacer un par de cosas. ¿Ah? ¿Qué tienes que hacer? Dar descanso a mi amigo. Luego usaré el sabotaje que Beta me dio en Géminis para acabar con la rebelión de Regala. Desde el aire. Espera. Ya que insistes en hacer las cosas a tu manera, hay algo que te ayudará a ofrecer un buen espectáculo a los Tenak. Los titanes Horus aún disponen de células de energía electromagnética en su arsenal. Si lanzas una sobre el ejército de Regala, se llevarán una sorpresa. Ve y haz lo que debas. Solo iré a tu base si consigues sentar a Silence a la mesa. Lo haré. Sí. Erend, ¿estás ahí? Aloy. Aloy, ¿de verdad eres tú? Soy yo. ¿Dónde están todos? Hemos vuelto a la base. ¿Qué ha pasado? Será más fácil explicarlo en persona. Iré allí en cuanto pueda. Vale. Te esperaremos aquí. Me alegra oír tu voz, Aloy. Un vecino podría derrumbar una montaña si quisiera. Quería avisarte de que ahora estoy conectada a la red de tu foco. Bien. ¿Entonces los demás Zenith no nos oyen? Claro que no. Y tampoco saben nada de tu base, por si te lo preguntabas. Te he enviado datos sobre las células de los Horus que puedes usar contra Regala. Avísame cuando estés lista para conseguir una. Entendido.